fue en el 22 minutos. Después Pablo mide en el minuto 15, ya en 20 más 15. Sí, un poquito. Voy a enderezarla ahí. ¿Me ha perdido el...? ¿Qué quiere decir? Pongan el agregador. Es falso. Igual, el hecho es falso. ¿Cómo está Luna? ...22-8, el jugador ganando. Juega, juega la falta del conjunto Gil. Robo. Casi todo gana, robo por el número 3. Jugando ahora Higgin. Ella, la cual está ya clasificado CM en este momento el partido. Pero bueno, se está en el segundo tiempo aquí en el Estadio Regional de Talca. Para que está el pivot, pasando al número 6, permuta al número 3, pasando al número 6, al el extremo. Lanzamiento en extremo, golazo del número 2. Ahí llegará el saludo respectivo con el número 2. Atención de ataque por el número 6.
Y al número 7, lanzamiento externo, golazo del número 7. Acuérdense, esto lo están viendo por Asohama. Aprovechen de seguirnos, ahí están las notificaciones. Para poder ver todo el handball en la región del Maule. El número 15, llega hasta el extremo. Va al centro otra vez. Recuperación del número 3. Va larga el número 6 a la contra. Gol del número 6. Matías Parra. Para el conjunto de Higgins. Pérdida de balón por parte de O'Higgins. Fue la Universidad Católica del Maule. Concepto número 2. Gol del número 2. Conjunto O'Higgins. Ataque de arquero. El número 18. Bueno, ahora el conjunto de O'Higgins. El partido se está viendo por las pantallas de Asohama en Twitch. Aprovechen de seguirnos y tener notificaciones para poder ver todos los partidos del Maule. El Argentino del Maule. Línea, por parte del extremo. Juega portería. Va la primera línea del conjunto UCM jugando rápido. Llega hasta el número 3. Pasó hasta el lateral 13. Entra. Fuera. Al ángulo del número 16. Golazo. Manda la 3 de conjunto de UCM. Desde el centro, mueve hacia el otro lado. Recuperación por parte del conjunto de Asohama de UCM. Juega. De 9 metros, del número 3, golazo. Falta. Qué buena. El número 7, la número. Juega buena el pivot. Juego Higgins. Marcador es 30-12. En los 209 minutos del partido. Golazo del número 11. Fueron atrás para calmar el juego. Queda el extremo, lateral. Para dos. Para dos. Tapada del portero. Qué buena.
intenciones. Con más cabeza. Contar, enviar. Uy, qué golazo el número 3 de UCM. Bien, el extremo. Tiene que acomodarse. Buena finta, brazo. Lo suelta el pivot. Qué era muy buena. Era buena la que nos estaba mostrando O'Higgins. Calma, 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 calma. Uy, bueno, el número 15 de fuera. Falta. Larga. Tranquilo. Se reanuda el juego aquí en el gimnasio regional. Al extremo, ahora muy buena. Dos. ¿Después qué juega? Después no viene ningún partido, solamente. Ah, solamente, amigo, vaya lo total. El total se juega el día viernes en Chillán. Estamos jugando ahora la vuelta del partido que ya se jugó en Rancagua entre UCM y O'Higgins. Llega al extremo. Se mueve por el centro el balón. Lanzamiento junto. ¿Cuál fue el marcador en la ida? Exacto, no sé, pero en la ida UCM ganó por 10 goles. UCM ganó por 10 goles en la ida, pero no tenemos el marcador exacto. Uy, a buena, gol del número 3 de O'Higgins. Ahora el conjunto de O'Higgins. Falta. O'Higgins está jugando mucho con el pivot, a lo cual ya UCM ya le encontró la técnica ahí. Falta.
penal por llegar tarde al cierre. Es UCM. El arquero. 33-16 marcador. Y el número 11. Falta. Buena recuperación de UCM. Juega la contra. El número 8. El número 13. Pasando por el centro, llegando al lateral del otro lado. Lanzamiento externo. Uy, golazo del número 7 de afuera. Uy, qué buena. Golazo del número 16. Pero UCM. Sale el extremo. Mandan la 3. Qué buena ahí la resolución. Juega O'Higgins. Un golazo. Tenemos el juego por parte de UCM ya. Tenemos cambio en la portería ahora de UCM. Número 7. Hay un doble. Se vuelve el doble. Un lanzamiento externo. Uy, tapado por el portero. Vuelve el jugador de UCM completándose. Pivot. Buen desplazamiento del arquero, pero fue gol. Va a jugar la 3 por el lado derecho. Tiene mucho el extremo, dejando el espacio por el centro. Un golazo del número 18. Estamos en la clasificatoria universitaria entre UCM y la Universidad de O'Higgins, la cual ya está siendo clasificado el conjunto de UCM de la lateral. Como tienes por acá, es mandada, por el lado derecho. Penal. Por el juego por el costado. Va el número 15 a los 7 metros. Golazo.
pasos, caminata. Pase muy arriba, pérdida. Juega el número 7. Vamos, juego con el balón, el número 15. Falta. Tiempo. Hay sangre. Se usó el tiempo. Tiene que salir por este atraque por sangre. Se reanuda el juego. Se va penal. Defensa interior. Está defendiendo dentro del área. Número 3. Número 4. El extremo. ¡Uy, globito! Tres. ¡Uy, palo! Reanudar el juego. Se va a ver la pivo, tenemos un doble. Mueve el doble, buena el doble. Uy, golazo del extremo. Cabe en el conjunto de UCM. Tiempo y 2 minutos por un cuello. Seguridad numérica por parte de UCM. ¡Uy! Golazo número 13. Juego Higgins. Número 7. 16. Llegando al número 3. Toma una trayectoria al centro. 2 minutos con un empujón. Juega O'Higgins. Está jugando por parte de UCM. Golazo desde 10, 11 metros. Al ángulo. Buena, falta. Era buena por parte de conjunto Higgins. Juega ahora Higgins. Tiene un falso ataque. Iba con el brazo adelante. Thank you.
Ya, lateral. Lateral, qué buena. Oh, tapado el portero. Sale largo y rápido. A ver si puede. Es que la marca rico, entonces que hay pesado. No hay que agarrarlo. A ver, el chico, que va a estar del cuello. Sí, bro. Está jugando UCM. Tenemos algunos cambios en el conjunto de UCM. Uy. Pasos. Juega con el número 17 de la contra. Golazo número 17. Alcanzar a bate. Buena defensa por parte del conjunto de UCM. A dos manos al portero. Juega. Yo soy alto, entonces no me sale bien, tengo que bajar mucho el cuerpo para hacerla bien. ¿Qué partido? El de la liga, sí. ¿Qué vos has pensado, güey? A las 8, hoy tengo que estar allá para ver ese partido, güey. ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Cómo crees el los dos primeros. Antes ya no jugar a las 8. Ah, no se hace más temprano la vida. La salida. A las 5 no estoy listo. 5 minutos no estoy listo. ¿Y vas a hacer la partida? ¿Cómo? ¿Van a jugar a las 8? ¿Van a empezar a las 8? ¿Van a empezar a las 8 entonces? Sí, bueno, sí. Bueno, depende de lo que diga la liga, pero no creo que... No, estaría bueno que no lo adelante. Y después tengo que ir a matar a eso. Y a matar a tu sede de las mujeres. Eso está bueno. ¿Cuál? Eso de concha de mujeres. Un clásico. Para el conjunto de UCM. Después del tiempo. Llevamos 27, 28 de juego. Sale de afuera. Se la suelta. Gol de número 16. Qué buen pase del número 17. Entró el 2 minutos del conjunto Higgins. Estamos 6 contra 6. Sale el pivot. Al 17. Vamos al 16. Acuérdense de seguirnos en nuestro canal y también activar las notificaciones para ver todo el handball aquí en la región del Maule. Todo falta. Al pivot. Falta, lo cerraron entre dos. Lo gana. El estreo. Al 6, al 4. ¡Golazo! Ahí. Espera 2 minutos ahí. ¿Le agachó aquí, será? Por el cuello que dijiste. Bien. Y termina el partido, 45-23 el marcador. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, creo que espero de vuelta. Bueno, el Parra le ha ganado la posición. Yo solo levanto el levantaje. Y el otro ya. Maranita 14. Primera partida aquí en el gimnasio regional, en el estadio regional.
Marca, el marcador es 45-23. Gana el conjunto de la Universidad Católica del Maule. Y terminamos las transmisiones aquí en el partido. Difícil ya que llegamos al segundo tiempo. Pero entre ellos puede ser el número 7, 6. En portería el número 21, por lo que más vi. Y el 3, y en O'Higgins el número 3 con el número 16. Y en portería el número, no veo verlo, el número 24 creo que es. Fueron los mejores del partido. Y recordemos que tenemos a Sohama y